las 4 verdades espirituales. Hay leyes físicas en nuestro mundo viviente. Así como se pone el sol, la luna se eleva y las estrellas titilan en el cielo. La Tierra y los planetas siguen girando. El agua fluye hacia las corrientes, luego al río y finalmente al mar. A medida que pasa el frío invierno, llega la primavera y las flores están en pleno crecimiento. Así como vemos estas leyes físicas de la naturaleza, también hay leyes espirituales entre Dios, el creador del cielo y de la tierra, y los seres humanos. Dios te ama y ofrece un plan maravilloso para tu vida. Sin embargo, ¿por qué es que la mayoría de las personas no están experimentando la vida abundante? El hombre es pecador y está separado de Dios. Por lo tanto, no puede conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para su vida. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero debido a su terca voluntad egoísta, escogió su propio camino y la comunión con Dios se interrumpió. Esta voluntad egoísta, caracterizada por una actitud de rebelión activa o indiferencia pasiva, es evidencia de lo que la Biblia llama pecado. Este pecado hace una gran brecha que nos separa de Dios. El hombre está tratando continuamente de alcanzar a Dios y la vida abundante a través de sus propios esfuerzos, como una buena vida, filosofía o religión. Sin embargo, la única forma de salvar esta brecha es Jesucristo. Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. Dios ha cruzado el abismo que nos separa de Él al enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz en nuestro lugar para pagar la pena por nuestros pecados. Y luego Jesús se levantó de entre los muertos. Este es el camino para mostrarnos cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Sin embargo, no es suficiente conocer esto. Debemos individualmente recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Entonces podremos conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Recibimos a Cristo mediante invitación personal. Jesús está llamando a la puerta de nuestro corazón. Al escuchar su voz y abrir la puerta, Cristo vendrá a nuestras vidas y podemos empezar a tener comunión con Él. Estos dos círculos representan dos clases de vida. El lado izquierdo representa la vida autodirigida. El yo está en el trono y Cristo está fuera de la vida. Los intereses están dirigidos por uno mismo, por lo que resultan en discordia y frustración. El lado derecho representa la vida dirigida por Cristo. Cristo está en la vida y en el trono. Yo cediendo el lugar a Cristo, lo que resulta en armonía con el plan de Dios. ¿Cuál círculo representa su vida? ¿Cuál círculo le gustaría que representara su vida? Usted puede recibir a Cristo ahora mismo por fe mediante la oración. Orar es hablar con Dios. Dios conoce su corazón y no tiene tanto interés en sus palabras, sino más bien en la actitud de su corazón. La siguiente se sugiere como una oración de fe. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Toma el control del trono de mi vida. Hazme la clase de persona que quieres que sea. ¿Expresa esta oración el deseo de su corazón? Si es así, le invito a hacer esta oración ahora mismo. Si ha hecho esta oración con un corazón sincero, Jesús está en su corazón y su vida es nueva. Su pecado ha sido perdonado, tiene vida eterna y se ha convertido en un hijo de Dios. Asistir a una buena iglesia es muy importante para crecer en la comunión con Dios. Varios troncos juntos arden brillantemente, pero si se separa uno, su fuego se apaga. Por eso es importante para usted que tenga comunión con otros cristianos. Llame o visite una iglesia cercana donde se exalte a Cristo y se predique su palabra. Al estar con otros cristianos en la iglesia, usted será capaz de aprender acerca de Jesucristo y vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. Las 4 verdades espirituales. Primera verdad. Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 10:10 Jesús nos dice el plan que Dios tiene. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Alguna vez alguien le ha explicado a usted que Dios le ama? ¿Qué es lo que le dice Dios a usted en el siguiente versículo? Jeremías 31:3. Dios se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Quiere saber hasta qué punto le ama Dios? ¿Hasta dónde le ama Dios? Esto nos lo dice Jesús en Juan 3:16. Porque de tal manera le amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que usted que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda verdad espiritual. El pecado nos impide experimentar el amor de Dios y conocer su plan para nuestras vidas. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 asegura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es la razón por la cual no hemos experimentado el amor de Dios, como dijo el Espíritu Santo por boca de Isaías en el capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. La tercera verdad espiritual es que Jesús es la única solución y provisión de Dios para el pecado. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Corintios 15, del 3 al 5, dice así, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y en Juan 14:6 Jesús nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Las buenas nuevas son que podemos regresar a Dios por medio de Jesucristo. Escuche Romanos 5:8 y sustituye en su mente nosotros por su nombre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, para con su nombre, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por, incluya su nombre. Escuche Juan 14:6 y sustituya a nadie por su nombre. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, su nombre, viene al Padre sino por mí. Cuarta verdad espiritual, debemos recibir a Jesús personalmente como nuestro Señor y Salvador para poder experimentar el amor de Dios y conocer su plan. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Efesios 2, del 8 al 9 nos dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En Proverbios capítulo 23, versículo 26, Dios le dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué le dice usted a Dios en respuesta? ¿Quisiera recibir a Cristo y entregarle su vida?